cuando opinólogos como yo de tango por allá dicen alguna inconsciencia, no la firmamos, pero de todas maneras tampoco nos hacemos cargo en un momento bravo, ¿no? De todas maneras, quiero afirmar que Piazzolla, a quien tuve el gran gusto de conocer personalmente, era un tipo, sí, de carácter muy fuerte, lo que se dice un gran chinchudo, pero un talento enorme, que hizo con el tango un borrón y cuenta nueva. Es el que convenció a señores músicos de compartir su música. De todas maneras, sí lo enriqueció, le llegó tarde el triunfo que se merecía, lo interrumpió una cruel enfermedad, pero de todas maneras hay que reconocer que Gardel significaba para él una fuente de inspiración en muchos aspectos. Tanto es así que se vanagloriaba de contar la anécdota de que Gardel sabía tanta música e ignoraba tanta música a su vez, que para componer le ponían las notas pintadas en las teclas del piano, do, re, mi, fa, sol, ¿no? Y con esos dedos él hacía música. Esto lo contaba Piazzolla, con quien había trabajado en una película allá en Hollywood, donde le hacían el papel de vendedor de diarios. Era chiquito ahora sí, Piazzolla. De todas maneras, queda dicho que su aporte fue enorme, recuperatorio en un momento de gran bajada de la, del temple musical de Buenos Aires, como es el tango, pero que tuvo su crisis, del cual todavía no ha salido.